amigos, no sé si lo recuerdan, pero hace un tiempo tuvimos otro móvil de Infinix en Texetera. Se trataba del Hot 9, que aunque pintaba bastante modesto por su precio y por las especificaciones en el papel, en la realidad permitía hacer prácticamente todo lo que un usuario del común haría en el día a día: jugar, consumir contenidos, navegar, usar redes sociales y demás. Por eso, hoy vamos a ver el Note 11 Pro también de Infinix, que como pueden ver acá, tiene una capacidad de 128 GB de ROM y 8 GB de RAM, que es esa memoria que se usa para los temporales, para las aplicaciones, para hacer multitarea y demás. Además, como pueden ver acá, tiene el Helio G96, que es el digno sucesor del G95. Recuerden que la gama G de Helio, creado por MediaTek, es un procesador o un chipset bastante capaz que sirve hasta para jugar. Otra de las cosas que vemos por acá es que tiene protección contra esos rayos azules que suelen dañar los ojos y además tiene carga rápida y segura. Aquí podemos ver un poco más sobre la conectividad, GPS, Wi-Fi y Bluetooth. Una batería bastante grande de 5000 mAh. La versión de Android 11 obviamente va a tener una capa de personalización. Suele pasar mucho con estas marcas que vienen de Asia. Una cámara frontal de 16 megapíxeles. Y en la parte de atrás, aunque parece que tuviera 5 cámaras, y esto se los estoy adelantando, en realidad solo son 3. Tiene una de 64 megapíxeles, otra de 13 y una de 2, que muy posiblemente va a ser el equivalente a una de esas cámaras tipo calcomanías. Recordemos, carga rápida de 33 vatios, algo que la marca llama el Game Kit o Monster Game Kit, que es para liberar todo el poder, todo el rugido de ese procesador en los juegos. Además tiene Face ID, ¿sí? Y tiene también lector de huellas. Y algo que a muchos gamers va a poner muy contento es que alcanza hasta los 120 Hz a nivel de la tasa de refresco en una pantalla que es bastante grande, casi 7 pulgadas. Hablamos de 6.95 y con una resolución Full HD Plus. Algo que no a todos los va a poner muy feliz es que no tiene 5G, pero igual aún no ha llegado a la región este tipo de conectividad. O bueno, a algunos lugares sí, pero no es la generalidad y en Colombia menos. Cuando hablamos de las dimensiones, es grande, así que muy posiblemente la gran mayoría tendrá que manejarlo a dos manos. Así que vamos a ver qué hay dentro de la caja. Bueno, vamos a proceder al destape. Fíjense, la caja es muy precisa en su cierre. Entonces toca abrirla con las dos manos. Aquí nos muestra la dirección de Infinix Mobile. Y como pueden ver, está el smartphone como primerísimo, primer protagonista. Recuerden, no son 5 cámaras, son 3 sensores. Y el resto son de proximidad, el flash y demás. Algo que va a poner a saltar a muchos, el jack de audífono vive y está aquí. Entrada USB-C de carga rápida. Las cámaras, pues sí, generan como cierta joroba, porque sobresalen en la parte posterior, pero esperamos que venga el case, precisamente que haga que el teléfono no baile al ponerlo ahí. Así que por ahora lo vamos a dejar acá, mientras destapamos y mostramos el resto de los componentes. Así que aquí vamos. Acá está la contrahuella para sacar esta parte de la caja. Oh, instrucciones. No es un dólar real. Tiene que ver más con el OneX Gold, que es un club precisamente que, según dice acá, habla sobre las cosas cool o divertidas. La herramienta para acceder a la SIM. Vamos a ver qué más viene en la caja.
Dado que no tiene Gorilla Glass, trae una especie de vidrio templado, precisamente para proteger la pantalla. Más documentación y términos de uso. ¡Ja! Bueno, aquí tiene como otra especie de protector. Así que vienen dos, uno de vidrio y otro como plástico. Y acá viene lo que estábamos esperando y buscando. El bumper. Para todos esos usuarios que tienen manos de mantequilla y se les suele caer el teléfono a cada rato. Bueno, pues aquí está. Y efectivamente, bueno, la cámara al parecer sigue sobresaliendo, pero ya queda protegida por este bumper. Aquí tenemos también un sensor lector de huellas que también hace las veces del encendido. Aquí, como podemos ver, también tenemos el cable de USB-A a USB-C que sirve para sincronización y carga. Y algo que muchos llaman el marranito de carga o el adaptador de corriente de 33 vatios, carga rápida. Bueno, amigos, estos son los elementos incluidos en la oferta. No sé si lo notaron, hay jack de audífonos, pero no hay audífonos incluidos. Así que para todos los amantes del audio alámbrico, es mejor que tengan y usen sus antiguos audífonos o piensen en comprar unos nuevos porque en esta oferta no vienen audífonos. Ya les vamos a contar un poco más sobre lo que pasa al prender el Note 11 Pro de Infinix. No se vayan. Bueno, y ahora vamos a encenderlo. Infinix Powered by Android. Y seguramente en breve va a mostrar el mensaje de la capa de personalización. Exactamente, XOS, que corre sobre Android. Bueno, y con los milagros de la edición, ya hemos entrado. Aquí vemos que trae varias aplicaciones precargadas. Por ejemplo, Aja Games. Vamos a ver si las podemos remover. Bueno, ese se pudo remover. Aunque trae bloatware, deja quitar muchas cosas. Así que aquí tenemos el Play Store. No se preocupen, hay servicios de Google. No tengo ni idea de qué es esto de Palm Store. Veamos qué es. Y si nos lo deja quitar. Bueno, aquí me está mostrando un montón de aplicaciones que muy posiblemente no me van a interesar. Entonces, lo que voy a hacer es intentar quitarlo. Y sí, me lo dejó quitar, lo cual me parece fantástico. Bueno, y aquí estamos viendo un poco sobre cómo funcionan los gestos. Como pueden ver, si yo jalo a la derecha, llego al equivalente a la configuración. Y si jalo a la izquierda, veo las notificaciones. Entonces, veámoslo. Derecha, configuración. Izquierda, notificaciones. Es un pequeño cambio frente a las otras opciones de Android. No está mal. Tiene que ver un poco más con la costumbre. Bueno, aquí ya estoy bajando algunas aplicaciones, pero como pueden ver, wow, viene un montón de cosas precargadas. Lo que quité en el otro lado fue el acceso directo. Y aquí no puedo quitarla. Este bloatware está ahí y ni modos. O sea, puedo deshabilitarlo, pero no más, lastimosamente. Entonces, ciertas cosas un poco aburridoras. Esta sí me dejó desinstalarla, vamos a ver. Esta no me dejó desinstalarla. Entonces, hay cosas que la marca manda precisamente y que no se pueden desinstalar. Entonces, pues ni modo. Hay otras que sí. Por ejemplo, el OpenOffice. Esto es Joe Party, que ni idea, pero pues solo me deja deshabilitarla, no puedo desinstalarla. Entonces, ni modo, tengo que vivir con eso.
ocupando mi preciado almacenamiento, pero pues unas por otras. Las opciones de pantalla, como por ejemplo la taza de refresco, la puedo dejar automática para que se ajuste al contenido que estoy consumiendo. Puedo dejarla a 60 Hz para que gaste menos batería, o puedo ponerla a 120 Hz cuando voy a jugar y a disfrutar. Bueno, y vamos a ver a nivel de capacidad. Fíjense, con todo lo que viene instalado y pues todos los jueguitos que le acabo de poner, ya nos hemos gastado 20 gigas de los 128 totales. Así que siempre ocupa bastante el sistema. Para que lo tengan muy en cuenta y piensen en una memoria externa y sobre todo en las cosas que instalan que posiblemente no van a usar. Otra de las funciones interesantes está en Special Function, en donde puedo tener varias ventanas, por ejemplo. Si ven el gesto, puedo llegar y abrirlo con 5 dedos y tener una pequeña ventanita que me ayude a tener dos contenidos al tiempo. El turbo, precisamente para temas de redes sociales y demás. Xclone, para clonarlas, tener más de una cuenta. El asistente de video, que lo que va a hacer es que cuando estoy viendo algo, las notificaciones sean más discretas y no me vayan a perturbar. El modo juego, para sacarle todo el rendimiento al procesador. ¿Sí? Acá puedo ver qué pasa con las notificaciones durante ese momento en el que estoy jugando, o si simplemente las apago, las pongo discretas y demás. También puedo controlar para no volverme adicto y que me avise cuando ya llevo mucho tiempo. Las opciones más avanzadas para bajar, por así decirlo, el brillo y que no gaste tanta batería. También que no pierda la conectividad. Y las aplicaciones que pueden quedar ahí, por ahí flotando. En este caso es más que todo el navegador y algunas opciones del chat. Y aquí tenemos un panel inteligente, que es como esa barra que uno despliega lateral precisamente para acceder a las aplicaciones que se usan más frecuentemente. Algo que me gustaría hacer es subir un poco el brillo porque estaba sintiendo que se veía un poco oscura la pantalla. Bueno, y una de las preguntas generalmente obligadas tiene que ver con las dimensiones, especificaciones y demás. Así que vamos a ver cuánto pesa el Note 11 Pro de Infinix. Ups, vamos a cambiar a una unidad un poco más conocida por estos lares. Y estamos hablando de 230 grados. Ahora vamos a medirlo. Y aquí efectivamente tenemos la escala 1-100. Estamos hablando de 17 por 8 y por más o menos 1 centímetro con el bumper puesto. Lo siguiente que la mayoría de los seguidores quieren saber es sobre la carga. Entonces, primero vamos a probar con un cargador genérico. Lo vamos a conectar. Y efectivamente aquí empieza a recargar. A 5.2 voltios, 50 amperios. Y ahora vamos a usar el cargador incluido en la oferta, que como les comentaba, es un cargador de, como lo dicen aquí, 33 vatios. Así que vamos a ver si saca algún mensaje de carga rápida o no, porque en muchas marcas eso es común. No lo dice, pero
Ah, fíjense, sí. 30. Miren, supercharge de 33 vatios. Bueno, y algo que Amigos, este generalmente celular queremos es saber el es Hot qué tal suena. 9 de Infinity, que es una marca Fíjense. con sede en Hong Kong, que Suena bastante básicamente duro. llegó a Colombia no hace mucho, pero a nivel mundial Acá ha tiene lanzado un ya varias de speaker estas terminales y Hot, acá abajo que es otro. el Hot 7 y el Hot 8. El Esta es ángulo una de marca que visión, inició operaciones en 2013 pese y a que no es ya un AMOLED, tiene no centros de está nada investigación y mal. desarrollo en Corea y Francia. Lo que vamos a hacer dentro de poco. Y el ¿Qué procesador nos hasta el damos momento cuenta en el momento de se ha simplemente portado tenerlo bastante acá? bien. Fíjense, puedo mover, hacer varias cosas al tiempo y no sentimos delay ni lags. Bueno, y mientras termina de cargar, aquí podemos ver el modo juego, en donde sale esta ventanita que nos da un montón de opciones sin salirnos efectivamente del juego. Tenemos el botón mágico, ¿cierto? Para ejecutar acciones subiendo o bajando el volumen. ¿Cierto? Aquí lo podemos sacar nuevamente, inclusive para sacar screenshots, como lo que acabamos de hacer. Aquí podemos grabar la pantalla para compartir el gameplay, lo cual es muy común. Hacer un volcado de memoria por si acaso se empieza a poner un poco lento el smartphone. El modo no molestar. Podemos decir que no entren llamadas, lo cual es bastante importante. Podemos cambiar la voz. ¿Sí? Podemos hacer el off-screen gaming change, precisamente para ahorrar batería y para que el juego no se acabe, inclusive cuando está así en standby. Y podemos decirle qué aplicaciones son las que podemos ver mientras jugamos, por ejemplo, con esta ventanita del Chrome para explorar, etcétera, y poder navegar y hacer varias otras cosas mientras tengo acá el juego corriendo. Y ganamos. En ningún momento se sintió el smartphone lento ni nada. Estuvo bastante bien el Note 11 Pro de Infinix. Cosa interesante es que los parlantes, al ser estéreo, no dejan que el sonido se encajone. Así yo lo coja de esta manera, como pasa en algunos otros smartphones de la gama media, el sonido sigue saliendo y es bastante fuerte. Así que no vamos a realmente sentir que en algún momento dejamos de oírlo, dependiendo de cómo lo cojamos. Bueno, y aquí, por ejemplo, vemos otra opción bien interesante, en la cual se jala a la izquierda y tenemos el Smart Panel para acceder a las redes sociales y demás mientras jugamos sin tener que salir. Y aquí va. Se logró. Con ventanita y de todo. El sonido sí es un poco incómodo, así que lo vamos a parar, pero vamos a dejarlo ahí. Y fíjense, se logró primero en la carrera, sin ningún problema. El Helio G96 lo logra, da la talla. En ningún momento se sintió quedado, ni hubo lag, ni lo sentí entonces, no, nada de eso, miren, desde el principio, frente al cañón, sacando la primera posición. Lo interesante es que en la parte de configuración yo puedo no solo ver la interfaz, sino configurar de cierta forma qué iconos quiero que aparezcan, cómo quiero que aparezca, por ejemplo el Power Boost, que generalmente se usa mucho, y el de calibrar, dónde van a aparecer. Y fíjense, el de rotar
me parece tan importante, por ejemplo, en el momento de ver las fotos, ya quedó activo. Ahora, si hablamos de la cámara, la interfaz del Note 11 Pro de Infinix. Como pueden ver, tenemos un X y 2X, un tele. Tenemos la opción de grabar video corto, de grabar video nuevamente con el teleobjetivo, aunque como vemos vibra un poco, ¿sí? Aquí tenemos en la parte superior izquierda la resolución, podemos dejarla a 720, a 1080 o a 2K, lo cual obviamente va a ocupar más espacio. La estabilización, lo que decíamos que vibra. Aquí ustedes me van a decir, yo me estoy moviendo un poco, ustedes me van a decir si funciona, no funciona y demás, pero al parecer en el preview sí funciona bastante bien. Aquí tenemos para efecto bokeh el modo belleza, muy amado por muchas personas, el flash y otras opciones como por ejemplo la calidad de video, ponerle opciones específicas a las teclas de subir y bajar el volumen, volver a los predeterminados y acá acceder. Puedo por ejemplo decir que el video en cámara lenta esté en este orden y ajustarlo muy bien a la interfaz. Acá tenemos también los disparos con inteligencia artificial para, fíjense que arriba va detectando qué es lo que voy a fotografiar y va ajustando. Aquí tengo una serie de plantas, fíjense, lo detecta y ajusta de una vez la configuración, el modo belleza, el modo portrait o retrato. En la parte lateral tengo los tamaños o la, por así decirlo, la proporción, pantalla completa 4:3, el equivalente a lo que sería siendo los lentes, un modo nocturno y básicamente estas son las opciones. Aquí tengo la opción de Google Lens para buscar lo que estoy viendo y vamos a ver la cámara selfie o frontal. Vamos a tomarnos una foto y estas son las opciones. En la cámara frontal tenemos aquí también la del modo retrato. No sé si están oyendo, está pasando un avión. Aquí también podemos ver qué tal es el sonido, modo belleza. En mi caso ya lo di por perdido, ni modos. La misma opción de AI en la cámara, video y el video corto. Es interesante, no se pueden esperar milagros. Tiene un zoom, por así decirlo, de 2X. Como lo vimos en la interfaz, detecta qué es lo que estamos tomando por medio de la inteligencia artificial y trata de hacer lo mejor posible. Sí, yo sé que yo ya soy un caso perdido, pero bueno. Y fíjense el tele, que no siempre existe en los teléfonos de esta gama, pero ayuda, por ejemplo, para captar detalles que de lo contrario serían difíciles de captar. En la noche, sin el modo supernoche y con el modo supernoche, mejora algo, pero todavía vemos que le cuesta un poco cuando hay luz y se ve algo de ruido, empieza a aparecer. Aquí mejoró con ese modo supernoche, se ve mejor la sombra y demás, pero todavía le falta. Aquí, por ejemplo, vemos cómo funciona el zoom. Tiene ciertas mejoras. Y fíjense el efecto bokeh, en donde estoy enfocando el objeto que está en el primer plano. Después, aquí me paso a otro y empiezo a cambiar los planos de enfoque, lo cual genera desenfoque en cada objeto, desde el primer plano hasta el plano medio y después al plano final. Y el plano inicial se desenfoca. Aquí hay unas fotos bastante interesantes en donde los planos se ve la diferencia en el bokeh. Y para hacer un gama media está
bien interesante. No digo que sea el mejor que hemos visto, pero no desmerece en lo más mínimo. ¿Qué nos hizo falta? El super gran angular. Solo había gran angular, eso hace falta. Desde otra perspectiva, al jugar no se calentó debido a las 9 capas de grafeno, lo cual es bueno. La batería tiene una buena duración, dándole duro, llega a durar hasta el día, inclusive jugando, haciendo streaming y demás. Pero algo que para muchos puede ser una falta bastante grande es que no tiene 5G, pese a que en países como Colombia no exista tal conectividad. El sonido soporta DTS en varios tipos de configuración. Fíjense, precisamente para música, para video, para juegos, inclusive con el ecualizador, que suele ser tan interesante para cada tipo. La cámara no es la mejor que hemos visto, no está mal. Posiblemente los que hasta ahora están iniciando en esto de la fotografía móvil van a gozar de lo lindo. Los que son más aficionados y tienen mucha experiencia de pronto van a sentir que se queda corto. Pero en general es un smartphone que funciona bien. Sí, tiene una cámara tipo calcomanía, que es la de profundidad, pero no desmerece en lo más mínimo. Creemos que es una buena oferta y por el costo que tiene, merece ser considerada y comparada versus otras ofertas que hay en el mercado actualmente.